José López Portillo y Pacheco es un hombre que parece haber vivido permanentemente la paradoja de la dualidad. Lo mismo se ha declarado orgulloso de su estirpe criolla que fascinado con la tragedia del indio conquistado. Ha sido un idealista con la sensibilidad para pintar al óleo y el temperamento para liarse a golpes ante la menor provocación. Se define él mismo, en sus memorias, como una mezcla de púgil con ribetes de intelectual. José López Portillo y Pacheco nació en la Ciudad de México el 16 de junio de 1920, a la mitad del mes, que es la mitad del año. Soy un Géminis perfecto. El Géminis dicen que son dos personalidades y no es cierto. Es el hombre potenciado por sí mismo. Hombre al cuadrado. Bueno, es una forma de interpretar las cosas con la misma validez que con cualquier otro. A este Géminis perfecto, el destino lo llevó a gobernar a México a pesar de que, siendo joven, rehuyó de la política. Mi padre, que era un historiador y muy serio, me decía: Pepe, no entres a la política porque te vas a encontrar con la sorpresa de que los defectos de un hombre honrado son las cualidades de un político. Buscando respuestas para sus contradicciones, López Portillo ha reflexionado sobre sí mismo, se ha definido, se ha pintado, se ha descrito intensamente una y otra vez. En la soledad de su biblioteca, corazón de la casa erigida sobre una loma que la picaresca popular bautizó como la Colina del Perro, a los 79 años todavía se pregunta quién es en realidad. Y en Mis tiempos, sus voluminosas memorias, escribe: ¿soy la imagen reflejada en la conciencia de mi sociedad y de la historia, o aquella generada por mi mente y mi memoria? Su vida ha transcurrido entre dos preocupaciones: el recuerdo mítico de un pasado de ancestros nobles que alcanzaron gloria como conquistadores, hombres de política, ciencia y arte, y la circunstancia de una familia a la que el remolino de la revolución arrojó a la inestabilidad y a la pobreza. Según la leyenda familiar, el primer López Portillo, don Alonso, salió del pueblecito navarro de Caparroso en la expedición de Francisco de Ibarra. Era pues una familia que descendía de los primeros conquistadores que llegaron a México en el siglo XVI. Aquellos en quienes presuntamente se cumplió la profecía del retorno de Quetzalcóatl. En el primer viaje que hizo a Europa, López Portillo pasó a España para confirmar la tradición de su genealogía criolla. En cuanto llegó a Caparroso, le solicitó al cura revisar los libros parroquiales. Entregó el párroco el libro más antiguo y, para mi sorpresa y satisfacción, abrí la primera página y el primer nombre que leí fue el mío, José López del Portillo. Entonces, estaba confirmada la leyenda familiar. Desde pequeño, Pepe llenó su fantasía con las aventuras de don Alonso López del Portillo, conquistador y fundador de pueblos en Sinaloa, y de don Francisco Oidor de la provincia de la Nueva Vizcaya. También supo de los López Portillo que fueron a la conquista de las Filipinas y de aquellos que descubrieron Alaska. Sin olvidar a don Antonio López del Portillo,
quien en 1703 alcanzó el grado de doctor en teología y filosofía del Real Colegio de San Ildefonso. Para él el nombre López Portillo es importantísimo. Él siente que su línea desciende de gente de hidalga, de nobles hidalgos desde el siglo XVI, XVII, ¿no? Tiene hecha la genealogía, porque para él la prosapia de la línea de hidalguía de su familia es fundamental, ¿no? Pero si su estirpe criolla era impecable, las credenciales liberales y revolucionarias de su familia son más bien pobres. Su bisabuelo, don Jesús López Portillo y Serrano, integró el Congreso Constituyente de 1857 y fue gobernador de Jalisco, pero tuvo la debilidad de servir al Segundo Imperio. Su abuelo, el prolífico novelista José López Portillo y Rojas, fue jefe del Partido Católico en Jalisco, diputado y senador en tiempos de Porfirio Díaz. En 1912 triunfó en las elecciones para gobernador de su estado cuando el país vivía bajo la efímera presidencia de Francisco I. Madero. López Portillo y Rojas fue autor de un libro importante, Elevación y caída de Porfirio Díaz. El 9 de febrero de 1913, la ciudad dormía cuando los aspirantes de la escuela de Tlalpan se apoderaron de las torres de Catedral y las fuerzas de Tacubaya, capitaneadas por el general Mondragón, iniciaron el movimiento contra Madero. Mientras los alumnos del colegio militar salían a la defensa del gobierno. En este grupo de cadetes se encontraba José López Portillo y Weber, padre de Pepe. Había comenzado la decena trágica. Madero le confió a Victoriano Huerta el mando de las tropas que combatían a los golpistas. Huerta pacta con los rebeldes y con el apoyo del ejército federal toma el poder. En noviembre de ese mismo año, el padre de Pepe se gradúa como ingeniero geógrafo por el Colegio Militar, en una ceremonia presidida por Victoriano Huerta. El 13 de octubre de 1913, las crónicas de sociales de los periódicos de Guadalajara consignaron la rumbosa boda de José López Portillo y Weber, hijo del gobernador, con la hermosa señorita Refugio Pacheco y Villa Gordoa. Era el evento social del año. Todo parecía propicio para la joven pareja, a pesar de que ya Carranza había iniciado el levantamiento contra Huerta. A los pocos meses, José López Portillo y Rojas fue invitado por Huerta a ingresar en su gabinete como secretario de Relaciones Exteriores. El abuelo de Pepe aceptó el ofrecimiento del general. Y de ahí, pues naturalmente, el carrancismo persiguió a mi abuelo y con él a mi padre, porque mi padre, muy buen hijo, siguió la suerte de mi abuelo en cuanto a que renunció a su vocación, a su devoción maderista y se fue con su padre, que estaba perseguido por el carrancismo. Ya embarazada Refugio, el joven matrimonio se tuvo que separar. Disfrazado de arriero, el padre de Pepe burló a federales y carrancistas y se refugió en la entonces desierta bahía de Chamela, en la costa jalisciense. 2 años después, doña Cuca realizó un largo y penoso viaje, en el que cruzó, con la pequeña Margarita en brazos, los frentes de batalla para reunirse con su marido en Chamela, donde vivieron hasta que amainó la turbulencia revolucionaria. Para 1918, los López Portillo se trasladaron a la Ciudad de México, donde procrearon otros 3 hijos, Alicia,
Pepe y Refugio. Pues somos un caso clásico de que vino la revolución y nos levantó como un remolino, porque pues nos venimos de la provincia, a refugiarnos a la capital. Don José consiguió trabajo como maestro en la escuela de aspirantes y después ingresó como técnico del modesto departamento de petróleo de la Secretaría de Economía. Según Pepe, la suya fue una familia modesta de clase media, de las que deben cubrir las apariencias y que la mayor parte de las veces no tienen con qué. José vio la luz por primera vez en una casa grande, de arquitectura francesada, que su abuelo tenía en la calle de Bruselas, en la colonia Juárez, de la Ciudad de México. A la muerte del abuelo, en 1923, los López Portillo perdieron su casa e iniciaron un largo peregrinar por distintos departamentos y pequeñas casas del centro de la capital. En aquella etapa de niño urbano, Pepe se recuerda encerrado entre muros, patios oscuros y azoteas. En esos años fue enfermizo y tímido. Se contagió de viruela loca, escarlatina y de tifoidea en dos ocasiones. En una de ellas recuerda que se sintió amenazado por la muerte. El peregrinar los llevó a la colonia Roma Sur, en la que había entonces más llanos que terrenos construidos. Ahí aprendí yo esa hermosa tradición mexicana suburbana de los amigos de la cuadra que podían jugar en la calle. Yo jugué en la calle mucho. Durante un año no fue a la escuela. Sus padres lo soltaron para que corriera como un potrillo por el campo. Su cuerpo se fortaleció y al ir cobrando fuerza fue, también, descubriendo su valor. En la primaria Benito Juárez fue un alumno aplicado, pero desde segundo grado también ganó fama por su habilidad para las trompadas. Cuando desde chico era yo muy peleonero. Y cuando se dio cuenta de que iba a ser muy peleonero, me llamó y me dijo, mira hijo, veo que te gusta pelear, pero dos consejos te voy a dar. No des el primer golpe, pero sí da el último. Su padre, jalisciense de cepa, también le enseñó que el rasgo que marcaba la diferencia entre los hombres es simple. Ser macho o ser collón. Y él resolvió desde entonces ser macho, jamás un collón rajado. De la colonia Roma Sur, los López Portillo se mudaron a la colonia del Valle, a una casa propia, donde Pepe vivió la transición de la niñez a la adolescencia. Pronto, todos esos valles se convirtieron en su territorio, y en ellos Pepe siguió creciendo flaco pero fuerte, fibrudo. No buscó construirse un físico de Hércules, pero sí fue un deportista que, por consejo de su padre, asistió regularmente al gimnasio. Mira, Pepe, me decía, métete al gimnasio y haces gimnasia. Y lo más importante es que la gimnasia es también gimnasia de voluntad. Su padre también le inculcó el gusto por la esgrima. Fue pitcher, luego jugó fútbol y un poco de básquetbol. Pero el deporte de equipo que más le apasionaba era el fútbol americano. Con sus amigos de la colonia del Valle formó un equipo llamado Guachachara, con el que llegaron a jugar varios partidos llaneros contra la escuadra del Instituto Politécnico. Imagínense, en esa época ser futbolista de fútbol americano era lo máximo que podía aspirar un joven, ¿no? Por fortaleza, por poder, por fuerza y por simpatía con las muchachas, ¿no? Para nosotros los jugadores de fútbol americano eran lo máximo que podía haber, ¿no? Del niño débil y enfermizo nada quedaba. Pepe era bromista y relajiento. Le gustaba ir al cine y aprendió a bailar viendo películas de Ginger Rogers y Fred Astaire. Con su palomilla recorría las calles hablando de deporte y, como él ha escrito, de viejas, cueros o forros. Él se dominaba con una mano. Tenía una musculatura no muy prominente, era flaco, pero de una fuerza increíble. Pero esa fuerza, yo creo que la tenía por otros lados también,
y andaba siempre buscando muchachas guapas. Con los amigos de la Colonia del Valle, López Portillo formó una palomilla que llegó a ser conocida como Los Halcones. A ella se integrarían ya mocetones, Luis Echeverría, Ricardo Martínez de Hoyos, Jorge Díaz Serrano y Arturo Durazo, entre muchos otros amigos. Pepe se ganó con los puños el liderazgo del grupo. Estaba Durazo en otro grupo y distinto el licenciado López Portillo. Tuvieron algún encuentro, algún intercambio de golpes. Ganó López Portillo y desde entonces fue el jefe. Los Halcones mantenían una rivalidad con otra palomilla de la colonia. Después de numerosos roces y pleitos, decidieron arreglar definitivamente sus diferencias con una batalla campal en los llanos de la zona. Cuenta López Portillo que, armados con piedras y palos, los Halcones acudieron entre gritos e injurias al campo de batalla. Antes de que diera inicio el combate, Pepe propuso que cada grupo eligiera un campeón para dirimir diferencias en combate singular. Los rivales eligieron a un tal Buster, que sobresalía por su corpulencia. Y se empezaron a pelear. Pues lo dejó hecho una miseria al muchacho ese. Y se vino conmigo. Y me dice, me voy a sentar. ¿Qué estás cansado, no? Y empezó a llorar. El corazón de Pepe se estrujó al ver a sus pies a aquel muchachote con el rostro lleno de sangre, lágrimas y baba. Su llanto detuvo los gritos de victoria de sus partidarios. Sus amigos se acercaron respetuosos y desconcertados a su campeón. Durazo, el más extrañado, le dio un abrazo y le dijo, híjole, qué raro eres, mano. ¡Qué raro eres! A raíz de ese incidente, Pepe se alejó de la mayoría de sus amigos, excepto de Luis Echeverría. Buscaba la soledad para leer, reflexionar y escuchar música clásica, especialmente a Beethoven. Comenzó a tener preocupaciones de filosofía social, de filosofía en general, por la literatura, comenzó a pintar, comenzó a escribir. Lo que fui y lo que soy, a mi adolescencia lo debo, escribió López Portillo en mis tiempos. En esa etapa descubrió que era, en sus palabras, sensible a los dolores del mundo, al desamparo y a la muerte, al heroísmo y al martirio. Buscando respuestas para sus angustias adolescentes, Pepe creó un personaje a su imagen y semejanza, su alter ego, Don Q, un ser lleno de sinceridad y de ingenuidad, de penetración cósmica, violencia, vanidad, orgullo, como López Portillo lo definió en sus memorias. Como Don Q, Pepe quiso saberlo todo y pronto, según él, leyó todas las filosofías, exploró el ocultismo, estudió todas las religiones, preguntó, discutió hasta llegar a la nada. También en esa época descubrió su capacidad para reflexionar sobre los mitos, dogmas y misterios, y a ello se entregó con pasión buena parte de su vida. Mucho tiempo después, ya casado, López Portillo escribió un texto titulado Don Q, en el que, medio en serio, medio en broma, se veía a sí mismo como la encarnación de Quetzalcóatl. Pepe hizo suya la visión de un Quetzalcóatl trágico y luminoso, de aquel dios indígena, pero barbado y blanco, que, queriendo civilizar a su pueblo y apartarlo de los ritos de sangre, cayó en la trampa amorosa tendida por su rival Tezcatlipoca. Sufrió el escarnio y el destierro, pero al fin y al cabo triunfó en la encarnación de la conquista y su secuela de espiritualidad y mestizaje. Para López Portillo, ese es el libreto místico de México. Y era uno de los temas constantes de conversación con Luis. Empiezo a incendiarme de lo español y de lo indígena, curiosamente. Empiezo a mestizarme con el indio y por el indio y por su cultura y por su presencia en México. Y al mismo tiempo
me daba un gran orgullo de llevar en mis venas sangre de origen español. La obsesión llegó al extremo de mandar esculpir sobre la barda de su casa en el Pedregal de San Ángel una larga serpiente policromada, su homenaje a Quetzalcóatl. El desprecio de los López Portillo por la política, nacido de la suerte que corrieron en la Revolución, se reafirmó durante la Guerra Cristera. En ese tiempo, el gobierno obligaba a los empleados públicos a manifestarse contra el clero. López Portillo y Weber, ferviente católico, prefirió renunciar a su puesto en el gobierno antes que traicionar a su fe. Y mi padre, que siempre fue muy católico, fervientemente católico, nos decía y nos impresionaba profundamente que si él no estuviera casado y tuviera las responsabilidades de una familia, estaría con los cristeros. En 1937, el joven López Portillo ingresó a la preparatoria, su alma mater. Ahí se encontró con la política universitaria y con los grandes muralistas. Por la primera, sintió un abierto rechazo. Por los segundos, una admiración que lo marcó para el resto de sus días. En 1938 salió a la calle con su amigo Luis para celebrar la expropiación petrolera. Su padre participó como ingeniero en el área técnica del proceso expropiatorio y Echeverría era un cardenista convencido. Sin embargo, Pepe, como él mismo reconoce, no era un entusiasta partidario de Cárdenas. En 1940, la sucesión presidencial polarizó al país y especialmente a la Ciudad de México. El candidato opositor, Juan Andreu Almazán, contaba con el apoyo de los sectores medios y estudiantiles y era una seria amenaza para el candidato oficialista, el general Manuel Ávila Camacho. Pepe, como siempre, no tomó partido. Yo me hice a un lado, todavía no podía votar porque no tenía edad, entonces no tenía necesidad de definirme. No, simplemente no fui almazanista, pero no fui anti-almazanista. En los muros de San Ildefonso descubrió asombrado a Diego Rivera, a José Clemente Orozco y a David Alfaro Siqueiros. Observar las huellas de su genio era para Pepe como estar dentro de México. Justo era la época en que quiso ser amigo de Luis Echeverría y junto con él explota México. Explota México como una pasión, como una religión, como algo maravilloso, místico, hecho de muchas cosas, y entonces resolvemos recorrerlo a pie para conocerlo íntimamente. Éramos excursionistas y decidimos hacer una excursión por la ruta de Cortés, ni más ni menos, de Veracruz a México. El señor ingeniero López Portillo nos hizo la ruta en un gran mapa y lo hicimos. En una larga jornada a pie, con toda presión por la ruta de Hernán Cortés. El viaje fue para Pepe un homenaje al conquistador y la oportunidad de gozar el placer dialéctico de sentirse azteca y español. Porque nos entró México por todas nuestras venas. No hacíamos más que hablar de México como fanáticos. Éramos unos devotos de México. Para mí, México, la palabra misma tenía resonancias muy misteriosas. Hicimos otros viajes importantes en la ruta de la independencia, en Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, al Istmo de Tehuantepec, cuando estaba apenas construyendo la carretera. Subimos aquí al Ajusco, después de una gran nevada, por ejemplo, fuimos del Ajusco a Contreras, en medio de los cerros nevados. Fuimos a los volcanes, en fin, ¿verdad? Antes de terminar la preparatoria, López Portillo
debió deshojar la margarita de las vocaciones. La de Pepe, acorde con su personalidad, oscilaba entre las más disímbolas profesiones: militar, pintor, boxeador, médico, abogado. Al final triunfó la estirpe. Sería abogado, como su abuelo José y como su bisabuelo Jesús. En 1939 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En diciembre de 1940, José López Portillo y Luis Echeverría fueron becados por la Universidad de Chile para participar en unos cursos de verano. El aprendizaje, como suele suceder en esos casos, fue más vivencial que académico. En sus memorias, López Portillo recuerda: fueron, para mí, hermosos, novedosos días de vivir intenso y concentrado. Nos fuimos como invitados en el barco petrolero. Y de regreso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por gestiones familiares, nos envió a la Embajada de México el pasaje para irnos de regreso en unos barcos japoneses. Todo nos invitó a comer el embajador. Dice: muchacho, ya está aquí el pasaje. Señor, muchas gracias. Bueno, ¿qué van a hacer si irnos a México? No, hombre, yo a la edad de ustedes me iría con ese pasaje al Carnaval de Buenos Aires. Y yo los mando en otro petrolero, váyase. Aquel viaje cerraría una etapa de su vida. En Chile dejé mi adolescencia y regresé con mi juventud a cuestas, escribió en Mis Tiempos. A partir de ese momento, el centro de su atención ya no serían el infinito y sus misterios, se concentraría en el acontecer cotidiano, en los problemas prácticos de la vida. De vuelta en México, continuó estudiando Derecho y simultáneamente comenzó a llevar pequeños asuntos en juzgados de primera instancia que le permitían ganar algunos pesos. A partir de 43, la vida se le presenta fácil a Pepe. Terminó su carrera y, como pasante de abogado, comenzó a ganar buen dinero. Era un abogado de los llamados toderos, pues lo mismo llevaba asuntos civiles y mercantiles que penales y administrativos. Un año después, el matrimonio de su hermana Margarita con Félix Galindo Díez de Bonilla fracasó. Como jefe que era de la familia, Pepe se encargó de defender gallardamente a su hermana en un largo, injusto y devastador litigio. Cuenta el abogado López Portillo: a lo largo de 14 años tuve que litigar, argumentar, intrigar, golpear con los puños, asaltar casas y derribar puertas para rescatar a las hijas de mi hermana, pensar en matar e incluso intentar arrojar a mi cuñado desde un tercer piso. Supe del horror de las rejas y aún fui sentenciado en causas que no me avergüenzan porque defendí a mi familia, pero al final triunfamos. Los pleitos con el cuñado dentro y fuera de los juzgados le ganaron a Pepe un prestigio sólido como abogado y una sentencia suspendida de 3 años y medio por el intento de homicidio. Se convirtió en socio de un exitoso bufete y tiempo después llegó a tener su propio despacho. En 1946, Echeverría, dirigente de las juventudes del PRI, lo invitó a participar en la campaña de Miguel Alemán. Pepe declinó debido al divorcio de su hermana y al promisorio ejercicio de su profesión. A los 26 años, López Portillo se tituló como abogado con una tesis sobre un tema de derecho público, la valoración del Estado. A los 31 se casó con Carmen Romano, a quien conocía desde niña y a quien le pidió matrimonio con la promesa de nunca ser presidente de la República. Con ella engendraría 3 hijos, José Ramón, Carmen Beatriz y Paulina. A mediados de 1947, su amigo Luis Echeverría, que ya trabajaba como secretario del general Rodolfo Sánchez Taboada en la presidencia del PRI, le pidió que lo relevara en la cátedra de Teoría General del Estado que impartía en la Facultad de Derecho. Y entonces me hice cargo de la cátedra y compartimos esa generación de primeros estudiantes, tanto Luis como yo, así es que soy sucesor de Luis, tanto en la cátedra como en la presidencia. Ahí está esa vinculación misteriosa y muy fuerte entre nosotros dos. Gracias a su exitosa carrera como litigante y académico,
José López Portillo y Pacheco tuvo la oportunidad de ir formando una personalidad renacentista. Mientras construía una bonita familia, pintaba al óleo, impartía cátedra, imaginaba teorías grandilocuentes sobre la historia de México y escribía. En sus memorias, Pepe revela que la seguridad económica lo fue hundiendo en la vida plana de un profesionista de clase media con esposa, hijos, casa y coche. Solo la cátedra lo salvaba de hundirse definitivamente en la monotonía de la pequeña burguesía capitalina. Sintió que día con día se iba convirtiendo en el licenciado Pepe Seco, que Don Q le había vaticinado, un hombre con el alma vacía. Con desencanto notaba que la violencia y los afanes filosóficos se habían diluido en el pasado. En 1958, la vida de Pepe experimentó un viraje crucial. Fue invitado a participar en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, que pondría en práctica el gobierno de López Mateos. Durante meses, López Portillo sumó su pequeño esfuerzo al de decenas de personas más. Cuando llegó el momento de presentar el proyecto, desde un rincón de la casa del presidente electo, Pepe pudo ver casi como un mito al personaje en que encarnaba el poder en México. Recuerda en sus memorias que de aquel encuentro esperaba algo mágico, trascendental y faraónico. Fue en esos momentos cuando sintió que debía volver a la lucha, a la intensidad de las emociones. Su verdadera profesión era la de los López Portillo, la vida pública, la política. En 1960, Pepe cerró su despacho y a los 40 años de edad, sin experiencia alguna en la política, ingresó al servicio público en puestos menores. Su amigo Echeverría fue nombrado subsecretario de Gobernación, pero de él no podía esperar apoyo alguno. Luis, asegura Pepe en mis tiempos, se había encerrado en su propio proyecto vital y cuidaba todos los detalles, hermético para seguir su carrera política. Meses más tarde, Guillermo Rosell lo ascendió a director de las Juntas Federales de Mejoras Materiales, dependientes de la Secretaría del Patrimonio Nacional. Cuando entré a la Secretaría de Gobernación como secretario, pues yo pensé de alguna forma invitarlo a trabajar cerca de mí. Pero las circunstancias no lo permitieron, estaban todas las oficinas ocupadas. Había habido ahí una continuidad de los funcionarios, comenzando por mí. En 1965, el presidente Gustavo Díaz Ordaz le pidió a su secretario de Gobernación referencias sobre López Portillo. Y asegura Pepe que su amigo Luis respondió, fue en el sexenio anterior del equipo de Guillermo Rosell. Como abogado no lo conozco. Pese a esa escueta recomendación, Díaz Ordaz nombró a López Portillo director de la Oficina Jurídica de la Secretaría de la Presidencia. Antes de que finalizara el sexenio, ascendió a subsecretario de esa dependencia. Cuando se acercaba el momento de la sucesión presidencial, los dos contendientes más serios eran el doctor Emilio Martínez Manotú, jefe de López Portillo, y el secretario de Gobernación, licenciado Luis Echeverría Álvarez, su amigo de la infancia. Pepe tenía que tomar una decisión. No fui su candidato. Él le fue enteramente leal a la persona con la que trabajaba, porque era ya subsecretario y muy bueno, asuntos jurídicos en la presidencia. Estaba cerca de Martínez Manotú, pero a mí no importaba, ¿no? Pero el problema me resolvió el doctor Martínez Manotú con mucha elegancia. Y me dijo, mire, licenciado, yo conozco su conflicto personal. Quiero decirle que yo lo necesito a usted, no como partidario, sino como colaborador. Entonces, yo me vi liberado de declararme
por él. Bueno, él se portó con toda discreción cerca de Martínez Manotón. Más cerca que el secretario de Gobernación, ¿sí? Ya hemos platicado de eso, era natural. ¿Y cuándo vino la reconciliación? No, si no hubo pleito. No. Simplemente falta de diálogo durante un año. Una vez que llegó a la presidencia, Echeverría reinició el diálogo con su amigo de juventud. Primero lo hizo subsecretario del Patrimonio Nacional y dos años después lo nombró director de la Comisión Federal de Electricidad. En 1973, el mandatario colocó a José López Portillo al frente de la Secretaría de Hacienda y al mismo tiempo decretó que a partir de ese momento la economía se manejaba desde Los Pinos. Y llega a la Secretaría y hace ver que puede haber gentes más calificadas que él para ser secretario de Hacienda, pero que bueno, al fin y al cabo, él es el secretario de Hacienda. Entonces para mí fue la Secretaría de Hacienda la último y complementario, totalizador, digamos, de mi preparación burocrática. En 1975, en vísperas de la sucesión, Echeverría buscaba a alguien de su confianza que le cuidara las espaldas. Y el ideal resultó ser su viejo amigo. Yo creo que a partir de ese momento era claro que el cuidado que el presidente ponía en la protección del secretario de Hacienda no tenía que ver con otra cosa más importante que la consideración de que iba a ser su sucesor, aunque el propio López Portillo no lo supiera. Yo creo que es la decisión que tiene más costo y más entidad de todas las de ese decenio, el que le decía a López Portillo, llegue a la presidencia de la República por Hacienda. Ahí empieza el cambio de orientación de la política económica. ¿Qué siente el presidente que impulsa a otro? Pues el deseo que continúe en muchas cosas, afinidades. No puede ser una gente ajena. Yo creo que en el caso de Echeverría, la frivolidad política jugó aquí muy en serio. Yo no sé cuáles hayan sido las intenciones de Echeverría al dejar el poder, ni cuáles las de López Portillo al tomar el poder. Pero lo que sí es visible es que Echeverría señaló a su amigo del alma, para que lo sucediera en la presidencia. Un aspecto de la frivolidad política que hemos padecido durante tantísimos años. Y parece que con su actuación el señor López Portillo pues cumplió con el programa de la frivolidad. Cuando los tiempos del rito lo requirieron, Echeverría llamó a López Portillo a Los Pinos y con toda solemnidad le preguntó mientras señalaba el despacho presidencial: ¿aceptaría usted la responsabilidad de todo esto? Y Pepe, en el mismo tono, respondió: sí, señor presidente, acepto. Entonces prepárese usted, añadió Echeverría. Ya lo llamaremos cuando el partido concluya, la organización y los sectores se pronuncien públicamente. Pero no se lo diga usted a nadie. Después de una breve carrera que se había reducido a los pasillos de la burocracia, había llegado a la cumbre. José López Portillo debió entrar en trance místico. El destino, la historia, el misterio, el cosmos, la providencia, lo convertían en el gran Tlatoani de México. Quizá más que nunca comenzó a sentirse Quetzalcóatl.